Azalai era el mítico viaje de ida y vuelta de tombuctú a las Salinas de Taudeni, una ruta entre dos y tres meses que cruzaba el desierto en dromedario. La caravana era guiada por hombres ataviados con la indumentaria propia de un tuareg, con el rostro oculto y el cuerpo cruzado por una espada de plata. A lombos de dromedarios perfectamente alineados transportaban cientos de barras de sal mineral. Por suerte, para despistados, aún se encuentra en Zagora un mural que recuerda la ruta y la duración aproximada del viaje. Desde allí, desde Zagora, y 52 días. No miento si digo que le he visto a usted en una foto sentado junto a ese cartel anunciador, ¿no? No miento. Sí, 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 pero de ese cartel podríamos hablar porque he elevado una solemne protesta porque el actual cartel es falso. Y además la flecha indica la dirección contraria porque, porque vamos a ver, los mitos, yo no creo mucho en los mitos, pero hay un cierto sentimentalismo y ese cartel, eh, cuando yo iba, que había pista y nos buscábamos la vida ahora y asfalto hasta, hasta ahora, y pero un señor gobernador, la culpa probablemente no es suya. Se ha construido un inmenso palacio que la administración pública ne, necesita, que es la sede de la provincia, y como el cartel estorbaba ahí, ha dicho a alguien, ha dicho a alguien, no el gobernador, algún encargado, por favor, que me lo quiten. Pero quitar es una cosa, es que los destrozaron. Y estamos cabreadísimos, muchísimos aventureros, no turistas, amantes del desierto, porque el cartel que hay ahora es un falso y indica la dirección contraria. ¿Quién iba a decir en todo caso, quién iba a imaginarse a usted un hombre moderno, un hombre de su tiempo, un hombre que casi ha inventado el GPS? ¿Quién iba a decir que iba a encontrármelo yo por aquellos lugares? ¿no? Me pregunto si ha probado el dromedario, no obstante, como medio de transporte. Bueno, eh, yo no he inventado el GPS, me he limitado a hacer el primer manual en castellano y además divirtiéndome mucho porque estaba escrito con una, un poco de cachondeo, ¿no? pero enseñando cómo funciona. Y, y nada más. Ahora, yo he ido con el sextante, con brújula y con los sistemas de antaño. Me encanta el dromedario, pero, hombre, donde podemos utilizar un 4x4 sin destrozar mucho, que tampoco en el desierto hay mucho que destrozar, eh, lo prefiero, ¿no? Lo único que han cambiado todo. Hoy tenemos 4x4 con electrónica, peligrosísimo. Si no tienes la madreña calle Barquillo al lado para comprar un componente, te quedas antes con un alambre, un alicate y, y cinta americana, arreglarás todo. <laughs> es decir, que también el desierto ha cambiado. ¿Y por qué fue a Tombuctú la primera vez? Eh, por el mito. La segunda ya no vuelves por el mito. Hay que recordar una cosa: Tombuctú no es solo un punto de llegada. Era la mayor universidad islámica con mil estudiantes y todavía hay una biblioteca que espero que la UNESCO eh, siga protegiéndola y, sobre todo, se meta dentro de verdad a trabajar. Era, era un centro de saber, de sabiduría. Además, la sabiduría, te digo, en el desierto no se encuentra solo en la, en la, en la universidad, se encuentra en cada granito de arena eh, y eh, mirando las estrellas. Fue usted, por tanto, mucho antes que Luis García Berlanga, quien, como usted sabe, también viajó a Tombuctú. Ocurre que él siendo español fue desde París y usted siendo italiano fue desde España. Además, eh, él fue a Tombuctú, que está en Malí. Con la idea de rodar una película y usted, usted fue por otra cosa, creo. Sí, no, no. Yo probablemente es, estaba buscando un poco de aventura al principio, porque siempre hay esto en un joven y luego te buscas a ti mismo, ¿no? Porque a mí me encanta confrontarme con los demás. Yo aprendí una lección de la vida y la practico. La practicaba el otro día. Eh, yo soy uno de ellos eh, en cualquier lugar. Eh, no me gusta la superficie A mí me gusta sentarme en un sitio Pero estando físicamente aquí Pero espiritualmente en el otro lado Porque es la única manera de entender a los demás Por eso creo en la alianza de civilizaciones Pero no en bla 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 La que se practica de verdad ¿Ha visto usted la película? Sí, la vi, la vi Hombre, es otra cosa Esa es una película Tiene es, mucha gracia, ¿eh? ¿no? Es la historia sí, de, claro, la, por supuesto. de y me un cirujano francés Por supuesto Al borde del suicidio por su impotencia sexual uh -huh. Bueno, no he tenido esa experiencia eh, Y no son faroles donde va mucho usted últimamente es a Thanes Ruft. El Tanes Ruft es un desierto que he practicado mucho, eh, peligroso, duro, difícil, donde hay un punto muy importante. Por cierto, una anécdota, uno entra y sale radioactivo, porque es donde los franceses probaron sus primeras bombas eh, subterráneas en las explosiones nucleares. ¿no? El nuclear francés eh, nació en el Tanes Ruft. Ahí hay un lugar mítico, se llama Bidon Senc, porque... Porque cuando se hizo una cierta ruta militar, se marcaban los kilómetros con bidones eh, de, de carburante eh, utilizado, se abandonaba, ¿no? Y el bidón que es un punto central. Yo acabo de abrazarle, ¿no? ¿Cómo? Que acabo de abrazarle cuando ha venido, ¿no? Sí. Ah, no, 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 no. Pero es un, yo me llevé un Geiger una vez, un contador, de verdad, es un bip, bip, muy, muy lejano, ¿no? Absolutamente nada. En realidad acaba de regresar de allí. ¿Ha visto amanecer en bueno, de, un sitio, de un sitio que tiene relación con eso, pero un poquito más acá. ¿Vio amanecer un día allí y le gustó mucho por lo que vio? Sí, sí, sí. sí. No, es que el desierto es, es un mundo fascinante. Lo mismo que es un mundo fascinante el otro extremo, el, el polo norte, el polo sur, el hielo. El frío y calor eh, son dos cosas que yo adoro. No aguanto el calor, pero ahí lo olvido. Y estamos hablando de calor como el calor de una taona, ¿no? Se respira. Sin embargo, yo vengo de los Alpes, que estoy acostumbrado a menos 15 Esquiado toda mi juventud, eh, pero me gustan los extremos. Los extremos razonables. Nunca he hecho una tontería. Es decir, el riesgo calculado. ¿Cuántos años lleva viviendo en España? Uy, es que no, porque se pueden hacer cálculos que no quiero que se hagan. Pero vamos a decir una cosa. Toda la transición la he vivido, la he contado y ha sido una experiencia única, fascinante. Bueno, eso sería más de 30. Bueno, si lo dice. ¿Podría ser que entre los motivos que le retienen en España está la cercanía con África, con el desierto del Sáhara? ¿No es un disparate decir esto? No, 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 no. no es, es, eso sería limitarme. Eh, sería una cosa cómoda, ¿no? Tengo África al lado, no, no. Vamos a ver, yo cuando vine a España a los dos días sabía que no me iba de aquí. Eh, yo no tengo un sentimiento de patria. Podría matar, si me tocan la gastronomía de Turín, del Piemonte. Pero por un pedazo de tierra, vamos, no entiendo los nacionalismos, estas limitaciones, me siento ciudadano del mundo, me encanta el mundo. Eh, en España, país que puedo criticar tanto como critico a Italia y otros, porque nos puede gustar una parte y otras no, eh, es un país en el cual me encuentro bien. Porque primero te deja vivir a tu aire, y segundo es un punto de observación bastante interesante. Tercero, lo he visto crecer, y cuando tú has visto crecer, ese es tu niño. No es esta la única afición que tiene. Ya lo hemos apuntado, le gusta el 4x4, el off-road se dice, ¿no? Mm -hmm. El 4x4, sí, yo lo considero un medio, eh. no es que me fascina el 4x4, reconozco que es un medio para ir a donde yo quiero ir y volver. Tampoco Eso le es... pega, eh, por aspecto digo. Pero esto me lo dicen todos los que no saben de esto. Y, 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 Pero si yo llevo toda la vida comprando 4x4, un turismo me siento sentado en el suelo. Cuando yo voy por trabajo y en un aeropuerto me encuentro un coche de alquiler. De verdad, me encuentro en un juguete, no es el mío. A mí me gusta ver una perspectiva desde un metro de altura. Aficionado a todo lo que sabe aventura, pero aventuras controladas, con riesgos calculados, reducidos al límite de lo posible. Sí, pero de esa aventura me interesa la aventura humana. A mí me interesa pasar dos horas eh, antes de dormir encima de una duna con un viejo desconocido que me enseña muchísimo más que muchos profesores de universidad y no estoy citando a nadie. <laughs> pues. Eh, um... Hasta en los viajes más controlados se hace necesario, y lo hemos apuntado de alguna manera también antes, eh, se hace necesario estar bien orientado, saber dónde está el norte, usar una buena brújula o un buen GPS hoy. Sí, eso como instrumento, pero sobre todo yo creo que es mucho más importante la orientación humana. Mira tengo anécdotas y no habría programa para poderlos contar todos de, de la orientación de las venganzas en el desierto de las lecciones que se dan a los listillos que compran el, el todo terreno para ir a la cafetería y un día se les ocurre meterse en líos mayores no eh, yo creo que la mayor orientación es entender las personas y por ejemplo yo nunca me tumbaría una noche en la plaza mayor de madrid o en el barrio gótico de barcelona Ahora... Yo no he tenido nunca reparo en mi vida a dormir entre desconocidos. Hay una ley del desierto, de los auténticos habitantes del desierto, que es una ley no escrita que se respeta a rajatabla. Hay un código de honor. Hay mucho honor, mucha lealtad, mucha amistad. Una gota de agua se parte en dos para compartirla con el desconocido. Hay muchas lecciones de vida. Hay una vida que ya no existe entre nosotros. Ahora, el drama viene cuando tienen la parabólica, porque nos observan y nos imitan, y ahí estamos perdidos. ¿Ahora en serio le ha preocupado mucho en su profesión no perderse por el camino? No, es muy fácil. Yo me he pasado la vida dimitiendo, que es el mejor ejercicio que se puede hacer para ser libres. Eso es bueno para los periodistas también. Sí, ¿no? sí, no, no, no yo estoy hablando camino? como periodista, eh? no me caso con nadie. No perder el norte, que sepamos dónde está el norte, si es que queremos saberlo, que a veces... Lo mismo no lo queremos. ¿no? Pero yo tampoco lo sé exactamente. Es que lo busco. Es lo interesante en la vida no es tener la certeza de que llegues a un sitio, sino de intentarlo. A mí me gusta un, un aforismo árabe. A ver si me acuerdo ahora, porque siempre cuando cita las cosas que te encantan, luego te las olvidas. Que dice, le dijeron que era imposible, pues lo intentó... Yo creo que le ha conocido ya casi todo el mundo, pero voy a presentarle. Creo que va a ser una muy interesante conversación. Me encanta. Yo estoy más feo, periodista. Bienvenido. Gracias. Yo estomo feo, periodista italiano de edad incierta. Bueno, yo la sé. No, pero si, si la edad no importa, es el espíritu. Yo he tumbado veinteañeros hace solo una semana que se caían y yo seguía y tenía una neumonía en pleno desierto. Es que, es que la edad es la que uno practica. Pues no me diga cuándo nació, pero dígame dónde. Yo nací circunstancialmente en Cerdeña, que... Además se, llama Reino, se llamaba Reino de Cerdeña, el que englobaba evidentemente la isla de Cerdeña del Piemonte por una circunstancia familiar. Pero me considero piemontés porque soy hijo de piemontés y he vivido prácticamente eh, toda, toda la gran parte de mi vida, eh, he crecido en Turín y alrededores. Vamos, mirando Mont llamaba... Blanc, la cumbre de Europa y los Alpes y esquiándolos de todo eso. Se llamaba el Reino de Cerdeña porque era el reino de Piamonte-Cerdeña. ¿no? Sí, sí, pero se, tomaba el nombre de la isla. De ahí salió... Y de ahí nació Italia. Vittorio Emanuele. Se le ocurrió mandar a un aventurero a Sicilia llamado Garibaldi. Yo no sé si hizo bien o mal, mejor que no entre en esto porque me comen vivo luego. <laughs> pero de ahí nació lo que hoy es Italia. Corresponsal en, en España claro, desde hace cuántos años está preguntando puedo hacerla la tampoco transición hemos dicho exactamente eso. testigo eso sí de la transición política española de cómo se ha ido transformando España de lo que para un periodista es lógicamente un, un periodo interesante y repetible hablando de transformaciones qué le parece el resultado de esta nueva España? bueno hasta si le pongo fecha mira, no quiero pronunciarme políticamente yo diría una cosa que he visto he visto muchos errores sobre todo uno mmm que el prohibido prohibir y, y los padres que han perdido algunas ocasiones, por ejemplo, hoy se quejan de muchos errores que en Europa otros países no han cometido eh, por ejemplo, el prohibido prohibir del comienzo de la transición de los padres que decían yo soy muy amigo de mi hijo, que a mí me parece una solemne estupidez. De los hijos se puede ser eh, yo que sé, cercanos, se les puede comprender, pero no puede ser amigo porque son generaciones diferentes y además un hijo siempre tendrá algo que con el padre no compartirá. Lo compartirá se puede con ser padre, amigos. pero no amigo. Pero ha, ha, ha habido una cierta laxitud, ¿no? Yo, por ejemplo, mmm, critico muchísimo el hecho de que me doy un garbeo por Europa y veo debate, veo hablar de las cosas. Aquí se levanta un cartel, la gente sigue, estoy generalizando, evidentemente, y no se pregunta el por qué sigue. Sigue solo porque esa es mi etiqueta, ese es mi color. Es decir, todavía queda algo de partición de las dos Españas. Bueno, es una manera solemne de decirlo, no quiero llegar a los extremos de lo que significa, pero es un poco una sensación que tengo que se ha abandonado. Y todavía hoy hay gente que me justifica, dice, es que nosotros hemos tenido dictadura. Nosotros y todos, con una diferencia, del tuyo ha muerto en la cama. El mío hemos resuelto el problema. Eh, ¿Entiendes? No, es decir, que me gusta polemizar sobre estas cosas. Entonces, algunos resultados eh, de aspecto negativo de la sociedad, algunos excesos. Es decir, por ejemplo, te, te cuento algunos últimos. Eh, vamos, récord en consumo de drogas. Récord, ¿eh? superados Estados Unidos. Eh, el informe PISA dice que probablemente los más burros de Europa están por aquí. Es que, es que hay que decirlo. Soy cronista. Vamos, me debo a mi profesión, ¿no? Eh, la complicidad entre velocidad y alcohol de fin de semana mata aquí jóvenes como no mata en ningún lugar de Europa. Queremos seguir. Es decir, una cierta laxitud y permisivismo del comienzo de la transición está presentando las cuentas ahora. Y los mismos que antes incitaban en una dirección hoy tienen que decir marcha atrás. ¿Eh? Que eso también es interesantísimo. Vamos a volver a su vida. Llegó aquí como corresponsal y sigue siéndolo. Sí. Corresponsal del mesallero. ¿Cómo se pronuncia? El mesallero. Para la península ibérica y para Siempre Francia tenemos, y el Magreb también. Bueno, si hay alguna incursión en Francia y el Magreb, desde luego, sí. Es un periódico romano, el más popular de Roma, aunque no se vende bien fuera de Roma. No, sé. no el problema no, es que en Italia no hay periódico nacional. Se podría decir que República del Corriere lo son, en realidad no lo son. En Italia, Italia es todavía un país de periódicos de macroregiones. Por ejemplo, La Estampa de Turín, gran periódico de la FIAT, pero cuando llega a La Liguria, a Génova, ya ha perdido prácticamente la influencia que tiene en el Piemonte. Eh, el mensajero, el centro Italia y Roma, la, hombre, si tienes la capital tienes mucho, es decir, en Roma no lo bate nadie, eh, pero si tú vas a Sicilia venderá más el Jornal de Sicilia, ¿por qué? Eh, porque Italia está hecha así. Si, Italia no está hecha de regiones, por cierto, de torres campanarias. Es decir, en, Ita en Italia es muy difícil que uno te diga que es de la región, te dice que es de la ciudad, esa es la diferencia. Fue la Italia de Comuni es decir, los comunes, los ayuntamientos fueron un poquito el núcleo en el cual se reconoció la población embrionaria de lo que entonces no era Italia y hoy es Italia. ¿La primera crónica suya, dónde hay que buscarla? La primera, primera, tenía 14 años y medio, fue contra mi padre, que <laughs> quiero muchísimo. Sí, tenía un cargo, pero yo no podía callar. Vamos, tampoco era una culpa, ¿no? Pero un subordinado suyo hizo una cosa y como estaba, mi padre era en los carabinieri. Y para hacerle más daño la publiqué en el órgano del mayor partido comunista de Occidente, que era la Fíjate tú. ¿eh? Es decir, que eso fue mi primera experiencia con nombre y apellido. Antes, con iniciales, algunas cosas eh, publicaba. ¿Le perdonó su padre alguna ¿No? vez? ¿Le sí, sí, no. Me mandó Carvillera a hacerme una multa años más tarde porque aparqué en un sitio. Vamos, estas cosas. Jugábamos, ¿no? Todavía lo recordamos. Eh. Pero algún dolor de cabeza se lo dije, jovencito. Tuvo experiencia con la radio muy pronto. Inmediata. En la radio de Torino, ¿no? En sí, la RAI Sí, de Torino, sí, ¿no? No, no, RAI y emisoras también, eh, cuando nacieron las llamadas emisoras libres. Mm. Fíjate sí. que en un momento llegamos a tener en Italia, primero las emisoras, miles de radios y cien televisiones simultáneamente. ¿Eso fue en los años 60, 70? Sí, o sea, 60, 60 anda, 30 años. Antes ya estamos 70. poniéndole fecha a las cosas. Como no hemos dicho la que tiene. Sí, no, exactamente. Pueden hacer emisiones, pero nada más. En <laughs> haciendo inventario en cuántos eh, periódicos ha trabajado eh, me parece que 37 periódicos colaboraciones hay eh, muchas eh. Uh -huh. eh, simultáneamente de turín tenía un despacho con la actual no con el ex presidente del senado que era un magistrado, entonces lo compartíamos con los fiscales dos o tres periodistas y cambiábamos el primer párrafo. Porque escribíamos, es que no se podían escribir 10 artículos al día, ¿no? Para varios periódicos italianos. Luego, revistas incontables. Eh, he fundado también un par de ellas. Una duró bastante, se llamaba Radio Stampa, pero se dedicaba un poquito al mundo de las eh, telecomunicaciones, de las novedades. Estoy hablando de cuando, eh, imagínese, que un grabador de televisión era un armario que llevaba a cuestas, ¿no? Que tampoco es hace mucho tiempo. Entonces m me interesaban inmediatamente, me interesaron todas las innovaciones. Fundé una, una revista sobre esto y, y luego colaboraciones. Es que muchísimas, es que muchísimas. Muchísima, ¿Por qué le llama la atención? Tengo la sensación de que le llama especialmente la atención la radio, a pesar de que ha probado. La radio, todo, ¿no? la radio, yo hice un programa y además estoy cabreado todavía con lo que me hicieron. Yo hice hace muchos años un programa para las mujeres, tres horas el domingo. Que llevaba mi nombre, además, donde tenía — estoy hablando de años pretéritos era creo uno de los primeros en Italia que abría el micrófono que era peligrosísimo nunca sabes quién vamos te pueden salir. Entonces tenía en estudio eh, un psicólogo, un ginecólogo, un sociólogo, vamos experto de un montón de disciplinas y llamaban el 90 mujeres con sus vivencias. A los tres años tenía bastante éxito, yo quise escribir un libro sobre esto, vamos, un libro, podía haber escrito una enciclopedia, voy a ver, y creo que esto ocurre en muchas de estas casas, y me encontré que habían reciclado las cintas ampes de aluminio, esas enormes de entonces. Hoy todavía estoy buscando quién para matarle. Yo le escucho mucho los fines de semana, mm. cuando lee usted la prensa, cuando ¿En la la resume la prensa mi compañera Pepa Fernández. Uh -huh. Es mi manera de leer la prensa, tomársela. Y yo siempre digo es una cosa un a los manera. escuchantes, porque si no, pepa me mata si digo oyentes. A los escuchantes siempre les digo una cosa: que lean muchas cabeceras, pero que al final razonen con su propia cabeza. Desenfadado, pero riguroso. Bueno, riguroso. Uno intenta ser honrado. Yo no creo en la objetividad, creo en la honrada subjetividad, porque todos filtramos a través de nuestra cultura y experiencia. ¿Ha escrito usted algún libro de poesía que yo sepa? Sí, pero prefiero olvidarlo. Eso era para dedicárselo a una chica, a la chica de turno. Ha, y, uno... ha funcionado, ¿eh? por cierto. Siempre ha funcionado. Pues eh, ha escrito un libro también sobre el Piemonte, que esto era no obligado. No, un par de ellos. Pero sobre todo sobre el Piemonte visto a través de su naturaleza. También he hecho el negro. Es decir, hay unos cuantos políticos que han firmado libros míos. Sí, en años pretéritos también. Nunca lo contará. No, no, sí, yo lo, en Piemonte lo cuento, lo, aquí no, no sabrían el, quiénes son, pero ahí lo digo para que se fastidien. Y otro, el primero publicado en español sobre el GPS, que esto... Sí, como era este, no me acuerdo cómo lo titulé. No me acuerdo, ya ya, ya me acordaré más tarde, pero era, sí, era, el, era el primer manual cuando el GPS en Europa todavía no se hablaba de él. ¿Es verdad que se divierte trabajando? Sí, una barbaridad. Yo no sé por qué me pagan. ¿Tenía es que ver... pagar yo? Eso es lo que usted ha llamado alguna vez un privilegio agotador. Sí. Y es cierto que no duerme. Tres horas, tres horas y media. Eso es un síndrome o una costumbre. No, yo muchas veces lo puedo decir. Yo he salido de esta casa, eh, quedándome a charlar con algún compañero, acabando el programa de Fermín Bocos, por ejemplo, el nocturno de política, me he dado cuenta del reloj y he dicho, anda, me voy a la tele directamente. Pasaba por maquillaje, naturalmente te tiene que poner un metro porque estás durmiéndote, pero sí lo he hecho, lo he hecho más de una vez. Sí, me lo paso pipa para decirlo de manera que se entienda eh, yo he querido hacer este trabajo me lo creo todavía a pesar de los pesares ¿por qué? porque porque, porque repito no me caso y y nada me divierto y me, me pregunto por qué me pagan pues ya que no duerme en vez de trabajar podía escribir versos ha probado hacerlo pero yo le invitaría a que ya no volviera. ya no pero me gustan los versos de los demás si sí son buenos Olvino. Yo estoy más feo. Sol y sangre, sexo y sur. Digo que la canción termina diciendo sol y sangre, sexo uh -huh. y sur. ¿Qué tiene el sur, me pregunto? ¿El sur? Bueno, el sur. Depende, porque hay algunos países que tienen el sur al norte y el norte al sur. Normalmente cuando hablamos de Sur hablamos Eso es una larga cambiada, de su desarrollo, de, de economía, de pobreza y sin embargo no es siempre así. Hay muchos países que yo conozco que tienen el Sur al Norte. ¿Le ha gustado la canción? Sí, está bien, está bien. Vamos, tampoco me muero por esta canción. El pero el idioma está... es un poco macarrónico. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero dice cosas bonitas. Sí, como, no? por ejemplo, soño un viaje mórbido dentro del mio espíritu y vado vía, vado vía. Mi vida cosicia. Sopra una onda estanca que me tira su... mientras muevo verso el sur. Sí, pero repito, lo que acabo de leer es macarrónico. ¿eh? Es decir, tiene, es una mezcla, es spanglish. ¿Vendría a significar? No digo spanglish, itañol, que es otro <risa> idioma. <risa> digo que vendría a significar que. Soño con un viaje blando dentro de mi espíritu y me voy, me voy, mi vida, así sea. Sobre, sobre una ola. Cansada que me arrastra mientras me muevo hacia el sur. Bueno, abuela pluma, ¿eh? Así. Yo estoma feo, ojo por ojo, lente por lente. Título sí. o reclamo de la caravana de oftalmólogos que desde hace un par de años, aunque ahora aclararemos, parte de España camino del Sáhara, ¿con qué intenciones? Y la intención está ya declarada prácticamente en el eslogan que busqué, que es un juego de palabras, evidentemente. Lo saqué de la Biblia. Hay que reconocer que hay, hay que recordar que la Biblia es un texto sagrado para las tres religiones. Entonces ya tenemos un momento de conciliación. Y luego le di la vuelta a algo terrible, ¿no? La venganza, en lugar de dente por dente, diente por diente, hice lente por lente. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante detecté que había un problema, muchos problemas, pero uno era el oftalmológico cegueras que no tendrían por qué producirse, que aquí se hubiesen podido evitar, eh, enfermedades contagiosas, algunas familiares, algunas debidas al lugar seco, al polvo, al sol, etcétera, etcétera. Y entonces me presenté un día en un despacho de Rabat, me acordaré siempre, frente a un altísimo funcionario, una persona que luego he reconocido espléndida, médico de profesión, pero no ejercía, me senté. Y le dije, le dije en francés eh, que yo dentro de un mes o dos quería llevar una pandilla de médicos a meterle mano a la salud así, eh, así por la buena, de, la, de los marroquíes en la frontera con Argelia en pleno desierto. Este me mira, se calla un par de segundos y luego me dice: Vous êtes fou, usted está loco. Calla todavía un poquito, dice: Les fous sont tous généreux. Dice: Pero los locos son siempre generosos. Y entonces ahí empieza una gran amistad como en Casablanca y monto el berenjenal. ...nos vamos eh, complicadísimo... ...y tenemos unos magníficos resultados... ...pero vuelvo con una frustración... ...que eh, puedo curar con medicinas... ...pero no estoy en condiciones... ...puedo, pueden los médicos que me acompañan evidentemente... ...todos engañados... ¿eh? ...toda gente invitada a cenar para pedir un consejo... ...y luego... ...acabando que me digan... ...yo voy también... ¿no? ...gente que abandonaba la clínica, su propio trabajo... ...luego voluntarios, periodistas... Y me quedo con la frustración de que para muchos la salida es solo quirófano, pues este año lo he cumplido, además lo prometí en pantalla, yo tengo que prometer públicamente las cosas porque sé que cuando lo digo públicamente lo, no es que lo cumplo, me muero para cumplirlo. El destino es siempre el mismo, el Valle del Dra. Es que, vamos a ver, hay un momento en el cual tú tienes que parar, ¿no? Porque en algún sitio te reconocen más que en otros, te consideran más de los suyos, ¿no? Yo me paseo ahí y, vamos, se me seca la garganta contestar la gente que me saluda. Nadie me saluda en mi barrio de Madrid como me saluda ahí, porque es mi, es mi gente. Llegan eh, allí, no instalan el campamento. Y qué hacen en esos días? No, no. En este caso hemos utilizado una casita. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de operar y no se puede operar oftalmología eh, si no podemos con, conseguir un sitio sin polvo, sin nada. Vamos, ha sido muy complicado, ¿no? Eh, pero hemos curado gente en plenas dunas, en tormentas de arena, en situaciones difíciles. En la edición anterior, eh, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos que contener una avalancha humana. Por cierto, he tenido una suerte enorme. Una chica novata este año. Eh, ha demostrado cosas que solo las mujeres saben hacer. Le he dado el mando de cuatro soldados, así literalmente. No conocía el país, no conocía a esa gente. Y hasta ha conseguido detectar los soldados que colaban a los familiares. Ha frenado la avalancha urmana, ur, um, humana. Eh, ha considerado canalizar, poner orden donde había una sed, porque hay hambre de sanidad. Hambre. Es que es hambre de sanidad. Gente que no ve el médico. Por cierto, una cosa curiosa, esta la tengo que contar. Estupefactos los médicos El anestesista me dice Tengo que ponerle un tercio de las dosis Y los médicos me dicen un cuarto de antibióticos ¿Por qué? Porque hay gente que, como no ha tenido mucho contacto con medicinas Inmediatamente tiene una eficacia Nosotros somos antibióticos resistentes ¿no? claro. Es decir, que también tiene una faceta que es buena para hacer estudios Estudios estadísticos de, de situación sanitaria ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con que se encuentran bueno, el los médicos? Tracoma, el glaucoma y la catarata Vamos a ver, cataratas de metacrilato. Es la única manera de definirlas. Aquí se opera una catarata detectada hace 5 años y es blanda. Con el faco emulsificador se la hace papilla, se la aspira. Es una operación, llamémosla de rutina. Siempre tiene riesgo de rutina. Y puede durar 15, 17, 18 minutos. Ahí te puede durar tres cuartos de hora, una hora. ¿Por qué? Porque tienes que extraer una cosa durísima de hace 30, 40 años. Ahora se te abre el corazón porque ha llegado un señor ciego y sale viendo. Es que eso, vamos, eh, no hay erotismo, no hay dinero, no hay nada que pague eh, la satisfacción de ver eso. Y cuando se y multiplica la clientela, entre comillas, hay, como siempre, en estos casos, muchos niños. ¿no? Sí, hay niños y ancianos, y ancianos. Es decir, ahí ves eh, la trayectoria de la vida. Y mujeres. Mujeres, y ahí ya no es oftalmología. Este año han pasado muchísimas. Hemos detectado, por ejemplo, dos problemas de las mujeres en esolares. Infecciones urinarias, una barbaridad, falta de asistencia ginecológica, no saben ni siquiera lo que es un ginecólogo muchas. Y problemas de rodillas, porque se queda por un lado, pero también la posición típica de los árabes. Una mujer árabe que trabaja en casa se pasa muchísimas horas con las rodillas cruzadas. Entonces, ese es otro problema de articulaciones que hemos detectado. Y entre las causas, la mayoría de ellas, la falta de higiene todavía. La falta de higiene, a pesar de que tengan una higiene. Lo que pasa es que es una higiene limitada. Cuando no hay agua, esa agua es para beberla, es para comer. Seguramente no se prioriza para, para lavarse. ¿no? A pesar de que tengan un código de higiene que funciona, ¿cuánto tienen el medio para practicar la higiene? higiene, insolaciones también que soportan sin sí, ninguna protección, claro sí, y supongo que sin ninguna cultura de la protección tampoco, ¿no? no eh, cultura de la protección no, porque has convivido con eso y sin embargo tampoco hemos visto muchos cánceres de piel. Me llama la atención, esto que llevan ustedes, por ejemplo, gafas de sol que sí, muchos no habrán visto en su vida Sí, pero, eh, pero ocurre una cosa que se las ponen unos cuantos días para fardar y luego sí, sí, para fardar y luego no se las ponen porque no se las han puesto nunca Sí, es, es verdad esto Sí. Estamos hablando de una iniciativa privada, evidentemente. No, esto, esto se llama Yostos San Frontier. Es que lo llaman así. ¿Quién, pero... a, ¿quién ayuda aquí? Uy. ¿Amigos? Yo, yo hago de pedigüeño, tengo un compañero Paco del Brio, que es un periodista del motor, que un día me lo encontré arrastrando una maleta en un concesionario de coche, y dijo Paco, te vienes al desierto. Bueno, ya hablamos, y así empezó un poco la cosa. Pero hacer de perigüeño. Tú tienes que ir a ver a un consejero delegado y decirle cosas tipo: demuéstrame que tienes un corazón, que no eres solo un pirata de los negocios, ¿no? Va así, con agresiones salvajes, amigos, conocidos, etc. Al final consigues sacar. Tienes que, eh, vamos, darle una vuelta a la conciencia de estas personas, ¿no? Y así ha conseguido montar tres equipos médicos que funcionan en. Sí, 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 perfectamente. Yo, por ejemplo, estoy encantadísimo del equipo del SAMUR, que he querido que se repita a la misma persona, porque atención, aquí hay otra cosa. Eh, hay que decirle a una señora que se levante la falda a una mujer árabe, y esta gente lo consigue delante del marido, no pasa nada. Es decir, no se trata solo de ser buenos profesionales. Tienes que saberte mover en un lugar y con personas que no son de tu cultura, ¿no? Y están funcionando perfectamente. Los oftalmólogos que he tenido este año, estupendos, estupendos. Las enfermeras, no hablemos, abnegadas. Y además, gente, los de la unidad satélite de televisión que me llevé, cuando acababan las conexiones, es que trabajaban es decir, todo se involucra ¿no? hay gente que también ha tenido que alejarse porque he visto conmociones ¿eh? frente a situaciones y, y luego, cosas fantásticas, no son solo los ojos hasta hemos hecho cirugía plástica en dos casos sí, porque tenía una cirujana plástica que había venido para ayudar, pero al final llega una chica de 22 años que tiene un bulto enorme aquí y es guapa y además que le aprieta unos ganglios nerviosos pues la hemos operado sobre la marcha y a esta chica le hemos cambiado la vida ¿Y usted qué pinta en esta historia? Es que yo quiero vivir eh, no habiendo pasado en vano en esta vida, ¿no? Además yo creo una cosa, que las dunas que conozco están hechas de granitos de arena, pero si le quitas uno, esa duna ya no es la misma duna. Entonces que no me vengan a decir que no merece la pena porque no arreglas del mundo. Si todos pensáramos así no se haría nada. Es decir, yo devuelvo lo que me han dado en décadas. Estoy solo devolviendo amistad. Eh, han compartido conmigo, y por qué no puedo compartir lo que tengo aquí. ¿Quién soy yo para haber nacido en este lado del mundo, en el mundo opulento? Yo no, no tengo méritos. Ni siquiera mi padre y mi madre han tenido méritos. Me han colocado aquí. Y entonces, ¿por qué tengo que olvidarme del que está allá? Por eso dice que mi patria no es donde nací. Voy a repetirlo: mi patria no es donde nací, es cualquier lugar donde me encuentro libre. Y a gusto. Esto suena mejor en italiano. Es que este, yo creo esto que lo he escrito yo, me claro, por, por Pero eso. no sé dónde ni cuándo. Ah, Cuando usted lo escribe yo lo busco. La mia patria no es donde son nato Y cualquier lugar donde me encuentro, libre es bene eh, sì. Jost Maceo ha vivido usted intensamente en España. Es lo que se llama lo suyo, una inmersión total desde que llegó en la lengua y en las costumbres y en la cultura española. Sí, hasta el punto de que uno puede todavía decir eh, eh, tonterías en una lengua que no es la original, pero puedo decir que yo, cuando estoy hablando en castellano, como en este momento, yo no me estoy traduciendo, yo estoy pensando en español y además tengo comprobaciones. Alguna vez uno ha tenido una fiebre y ha delirado un poquito, eh, exclamo también en el sueño en español. Depende de lo que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, los, el martillazo en el dedo, digo lo que no hay que decir, lo grito en español, sí. Es decir, sí. Puede que sea usted el periodista extranjero que más se haya involucrado en la Uy, vida de España. Extranjero este país? no. no Procediente de otro país, pero extranjero. No, eh, Rafael Amor en los años 60 cantaba aquí No me llames de extranjero. Esa canción la tengo en el corazón. Repito, puede ser que sea usted la persona que viniendo de fuera, está bien dicho así. Vale. Eh, el periodista que más se ha involucrado en la vida de, de España, en su profesión, hasta el punto de que ya nadie repara en esa condición. Y escucha su información y su opinión como la de cualquier otro sí sí, desde luego yo, yo, yo utilizo una expresión que no es mía, evidentemente de alguien mucho más importante que yo a mí me duele España cuando España se equivoca, es decir, yo me siento integrado. yo no creo en esto de las patrias. Vamos a ver una cosa. España es un país en el cual me encuentro a gusto, eh, le critico muchas cosas como se las critico a Italia, eh, pero pero es mi país en este momento y lo es desde hace bastante tiempo, a pesar de que no me reconozca. Como un patriota, repito, yo nunca me sentiría beligerante por defender un territorio, pero las vivencias, Dios mío, las vivencias son mías y mis vivencias de un cierto número importante de años son españolas. ¿Qué imagen tenía de España cuando llegó aquí, antes de llegar? Bueno, eh, 30 años de retraso respecto a tal. No imágenes, que me la encontré así, era el norte de Marruecos, vamos, en ese momento estamos hablando. España empieza a saltar de golpe y porrazo, demostrando una gran eficiencia, eficiencia en ordeñar la vaca europea y ahí empieza. La expansión que todos sabemos comienza con autovías y con un montón de otras cosas. La modernización tiene una fecha bien precisa, ¿no? Y creo que hay un culpable en el retraso de España. ¿eh? Ese maldito escritor francés que se llama Alphonse Daudet, que dijo que, España, que África se acaba en los Pirineos. París ha frenado mucho España. España hubiese saltado a la europeización muchísimo antes si algún dirigente francés hubiese abierto un poquito las manos. Y menos egoísmo, sobre todo. Treinta años después, ¿qué imagen tiene hoy usted de Italia? Yo creo que la misma de siempre. Es un país donde el arte de arranjarse prevalece, es decir, buscar siempre la salida. Es un país de, que tiene mucha inventiva, decimos nosotros, ejemplos. Es el país de la moda, es el país de la gastronomía que más exporta. Sabemos que hay muchas empresas españolas que para vender en muchos países ponen un nombre italiano si no, no venden, porque como marketing funciona, el diseño funciona y luego también tienen ideas geniales. Cuando un señor de Nápoles lleva treinta años enlatando aire de Nápoles y los americanos los que hacen turismo en Nápoles siguen comprándolo, me está escuchando usted bien, sí. es decir, para enlatar aire de Nápoles se trata de coger una lata y cerrarla en Nápoles. En Entonces, su día se enlató, digo, el aliento presunto de los Beatles. O sea, ya, 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 pero cuando en cierto punto obligan a poner el cinturón y se venden miles de camisetas con una raya negra, ...para que el policía a 10 metros... Eh, eh, es, de, ...es genialidad... ...pero la genialidad luego la tenemos... ...en Miguel Ángelo Buonarroti... ...en Leonardo da Vinci... ...es decir, Italia es un poco un país de genialidades... ...no, no es que a España le falten... ...pero Italia tiene una gran experiencia en eso... ¿no? cuando llegó a España por vez primera dónde se alojó? En Madrid, siempre en Madrid... ¿Dónde? Siempre en Madrid... Eh, ...la calle... Sí, en eh, la, la, en hotel, primerísima, ...la primerísima fue cerca de la Plaza de Toros de Madrid... ...en la Plaza de Roma... ¿Ganaba que, mucho que, dinero? No, porque se llamaba Plaza de Roma, ¿eh? Sí, Manuel, Manuel Becerra, Manuel Becerra, ¿vale? Manuel Becerra. Por cierto, donde nosotros nos vimos en alguna ocasión. Pues sí. ¿Cuánto dinero ganaba? Uy, a ver. Uy, 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 esto es difícil porque... Ah, no, pero un momento, yo ganaba por dos partes. Algo en Italia y algo en España. Te digo la parte española de entonces. ¿Es fácil ponerle fecha? No, no se puede poner fecha con eso. Me parece que eran 120 mil pesetas. Sí, sí, se compraba bastante con ese dinero. Me comía perfectamente. Una no persona no, no, nunca comer, Bueno, En España, en España. Entonces, vamos, había un sitio que seguro que usted conoce porque lo frecuentaban intelectuales, gente del cine, del periodismo. Muy amable. Se llamaba Carmencita, en la calle de la Libertad de Madrid, con luz de gas, un sitio, vamos, perdido en el tiempo. Y se comía, me parece con 80 pesetas y salías con 3 kilos más de peso ¿eh? y además bien comido. ¿no? Había sitios pintorescos en el Madrid, entonces se han perdido estos sitios. Apátrida... No, que... no, 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 no. Apátrida no. 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 Eso apátrida es porque tiene una connotación peyorativa Es decir, alguien que ha perdido todo prácticamente, que lo han rechazado todos por circunstancias de la vida. Es un poco un náufrago, un apátrida. Yo no me siento náufrago, me siento sencillamente un navegante. Y no me gustan los puertos con aduana volviendo a su oficio prefiere el papel la televisión la radio no no los prefiero todos cada uno tiene su peculiaridad es autor eh, pero luego los sentimientos te dicen que la radio sobre todo la radio confidencial, la radio bien hecha eh, también también porque no la radio divertida pero la radio amena y se suda al mismo tiempo, que no es fácil conciliar las dos cosas. Esa es la radio que me gusta. Le he hecho esta pregunta en busca de una respuesta que es suya. Que ese autor decía de una frase, la leo. Comunicar suya, suya. Otra vez. Comunicar es un verbo que se conjuga en todos lados de la misma manera. Esto es muy bueno. Sí, 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 sí. Pero se lo habré robado a alguien, si es bueno. Pero es que un periodista no tiene que ser original el mejor patrimonio de un periodista no es saber es tener un listín telefónico de la gente que sabe a qué individuo a qué político no querría usted nunca entrevistar no un periodista nunca puede decir esto eh, yo llegué a entrevistar también a Tarras era ministro del interior barrio nuevo a la media hora lo sabía eh, la única vez y nunca más lo haré porque la experiencia la he vivido pero no puedo decir eh, si Belzebú o Satanás mañana estuviese ahí y por qué no reflejar su opinión ahora me permito luego hacer una columna de crítica y le ataco duramente pero yo creo que escuchar a todos ahora yo prefiero la otra pregunta ¿cuáles personajes eh, te han encantado más hombre claro que los tengo en el corazón yo, por ejemplo, conocí a Teresa de Calcuta cuando nadie la conocía, o cuatro personas en el templo de la diosa Kali en Caligata, en Calcuta, era solo una monja. Bueno, ese es un personaje que me lleva al corazón, porque yo la he visto actuar cuando no era la madre Teresa fenómeno universal, pero luego he conocido también personas sencillas y humildes, eh, y en España tengo también unos cuantos preferidos. Lo que pasa es que si me pronuncio sobre España, como están todos vivos, eh, me mojo demasiado, porque parece que yo propendo por colores. No, 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 propendo por personas. Mojese sí. dando un buen consejo a un alumno de periodismo, a un periodista en potencia. Eh, yo creo que una gran apertura mental, desde luego. Eh, no llevar absolutamente eh, prejuicios eh, en ninguna de las situaciones, no creer en los mitos. Eh, por ejemplo, me cabrean fenómenos como este. Yo voy mucho en las universidades. ¿no? Yo me acordaré siempre de una chica un día que casi me la como viva, cuando se declara pacifista, pero espera que haya guerras suficientes para poder contar una. Te das cuenta, ¿no? Que estamos viviendo del mito. Eso no es periodismo. Eh, periodismo es un servicio a los demás. Y el periodismo al servicio de los demás se tiene que hacer con respeto. Yo, por ejemplo, me enfado mucho cuando veo imágenes en pantalla que no habría que poner, porque no significa enseñar todo. Hay que ayudar también a reflexionar, hay que acompañar también con una opinión, porque eso de hacer eh, crónica pura, no siempre. Hay que pensar a quien tienes delante. ¿no? Tenemos que ir pensando en despedirnos. Antes le transmito los saludos de Antonio Caballero, de Gemma Fernández, de Pedro Jurado y de Juan Fernández Valle. Antes de nada, se nos ocurrió entrar en la página web de Justo Mafeo y caímos en la cuenta de que teníamos la posibilidad de conseguir una parrillada de marisco siempre y cuando encontremos su todoterreno en el desierto. Así que la conversación se barruntaba interesante. Ha comenzado puntual, tan elegante, traje gris y corbata roja, barba y pelo cano y disposición cómoda ante un micrófono que le es familiar. Mientras escucha, soporta la barbilla con la mano, pero enseguida cambia la postura, le gusta más hablar. Estamos cabreadísimos, la dirección no es la correcta. Lo dice quien ha viajado se estante en mano en busca de aventura y de sí mismo. No sabemos si se ha encontrado en las alturas de su 4x4. Que si GPS, que si tal, que si cual, la mayor orientación es entender a las personas. ...le gusta contar cómo se prepara el whisky del desierto... ...aunque él es partidario de señalar... ...no de indicar recetas. Estoy en sintonía perfecta con lo que ha dicho... ...lo de la... Eh, ...inexistencia de la objetividad del periodista... ...estamos convencidos que la honrada subjetividad... Uh -huh. ...es lo que utilizamos, ¿no?... ...que claro. hay que señalar y no indicar recetas, ¿no?... ...decir, me parece que está enfermo, etc. Como periodista no se casa con nadie... ...entrevistaría a Satanás si hace falta para despedazarle... ...y se ha pasado la vida dimitiendo... ...ha tumbado a 20 añeros... Gracias a su edad incierta y añadimos nosotros a su experiencia en esto de la comunicación. Su primera crónica fue contra su padre, así que pueden ir haciéndose una idea. De ahí periódicos a decenas, revistas a centenares, crónicas a miles y radio toda. Insiste, todavía está cabreado por aquel programa de las mujeres que alguien borró en un pispas. Ha escrito algún libro y ha hecho de negro con la pluma. Me lo paso pipa y se pregunta por qué le pagan. Piensa en español. Y no le gusta que le llamen extranjero. De Italia, ideas geniales, como el aire de Nápoles y camisetas Timaguardias. Vuelta a Madrid, recuerdo de sus primeros pasos por Manuel Becerra y un buen sueldo para la época. Ya ven, este hombre que duerme poco, que es de todos los sitios y de ninguno y de cualquier lugar donde se encuentre libre, tiene sin embargo cierto dolor. Eso de me duele España es verdad, es que tú cuando has vivido. La transformación de un país, yo la llamo la transición y lo sucesivo. Al final te encariñas y te duele cuando algo falla, ¿no? Como si fuese un niño, ¿no? Porque es un poco tu niña. Toda la transición la he vivido y la he contado, pues eso, de ahí le viene el dolor. Se encuentra bien. España le deja vivir a su aire y nos habla del prohibido prohibir, de seguir colores sin mirar el porqué y de algunos excesos de aquí. Que si el consumo de droga, que si el alcohol y los coches, Spanglis y Tañol. Y el macarrónico discurrir de esa canción hacia el sur. Pues nos vamos al sur, donde miles de ojos no ven la luz del desierto. Todo comenzó con una locura generosa de la que se han favorecido ya miles de desfavorecidos. Se ve que a Jostoma Feo le va el alma en la iniciativa, que nos explica abriendo los brazos para hablar de las cataratas de Metacrilato y del ciego que ya ve. No hay erotismo que lo pague. Hace de pedigüeño, retuerce conciencias y se lleva a los del Samur que saben levantar faldas como nadie. Yo estoy más feo, yo estoy sin fronteras, ha sido un placer hoy en siluetas. Gracias, gracias, encantado, lo he pasado bien, de verdad, en casa. ¿Volverá a Italia cuando sea mayor? No, ¿y por qué? Yo ya tengo clarísimo dónde quiero mis cenizas y hasta es pintoresco, ¿puedo contarlo? Sí, sí, claro. Pues la mitad en el manzanares pasando por el retrete, es decir, tirando de la cadena, porque quiero contaminar un poquito Madrid. La segunda mitad en una duna, sé cuál duna es, pero como no me fío de mis amigos que pasan por aquí europeizados, entonces ya ha dado instrucciones de que esperen en el verano, cuando pasan los millones de magrebíes que van para allá, se le da un poquito de dinero cortado la mitad. Cuando traen la foto de, de la, la cenizas que caen en, en mi duna, entonces le damos la otra mitad. ¿Ves que lo tengo ya todo programado? En algún sitio he leído que revolviéndose entre sueños uno especialmente le ocupa. Y leo el de una próxima y urgente generación de políticos estadistas cuya acción sí, esté sí. basada más en el humanismo que en las perspectivas electorales. Sí señor, sí señor. Yo creo que España tiene demasiados políticos ha perdido a los estadistas. ¿Cuál es la diferencia? La tengo clarísima. Para mí un estadista es alguien que mira a las futuras generaciones, un político a las siguientes elecciones. Y a hoy abundan los segundos y faltan los primeros. Y dice, y esto me parece muy interesante, tantos jóvenes que a su pesar, inconscientemente a menudo, están vacíos, son áridos, hedonistas, sí. porque así los ha querido una cierta política. Sí, señor, una cierta política y unos ciertos medios. De todo tipo. Radiofónicos televisivos y escritos y termina un son mercado son consumidores no son seres humanos termina diciendo una cierta política que ha mirado más al cuándo y al cuánto que al quién y al por qué sí sí lo, re, lo reafirmo lo reafirmo es que es así es una constatación de eh, todos los días eh, eh, vamos eh, yo hubiese querido parar un momento el tiempo a algunos años atrás para recomenzar algunas cosas y cuando digo años atrás es a cuándo una parte de la sociedad y de la política española tenía la complicidad para hacer hacer un salto cualitativo a este país. Se ha perdido esa complicidad en positivo. ¿no? Enemigos jurados. Yo me acuerdo eso, esos días fantásticos, esos meses, esos años, cuando alrededor del Hotel Palace, en cualquier posada, taberna, restaurante o lo que era, había gente que era impensable que estésen ahí sentados para construir este país. Eso se ha perdido. Me gustaría verlo otra vez. ¿Esta frase se la ha quitado alguien? ¿Qué? ¿O es suya de verdad? ¿Cuál? Esta que he mencionado ahora mismo. No, no. Hombre, evidentemente todos somos la síntesis del pasado. Algo hemos oído. No, era pero para felicitarle. es mía, no, es mía en el sentido que no me parece haberla copiado de alguien, sino es mía de Churchill. Se siempre a él. Muy buena. O de Frank. <laughs> en su caso, no puedo decir que ha sido un placer conocerle porque ya le conocía, pero le hemos conocido un poco más y ha sido muy agradable. Yo estoy Muchas gracias. Encantado, de verdad.